Damas y caballeros, aquí ya llegando a Tijuana, me acabo de pegar un bañito, ya estoy fresco, sexy, algo bien. Y me duele mucho el cuello, la espalda, ando un poco molido, pero bueno, valió absolutamente la pena la experiencia del día de ayer. Por mientras, yo me voy a echar un sueñito, un ratito, a gusto, y ustedes que tengan un excelente dominguito. Parezco panadero con este pelo ya, me lo estoy dejando crecer, entonces está en el punto donde no está ni largo ni corto, en un relajo. En fin, aquí andamos, ya saben. Amigos, el buen Jubeili, mi hermano Jubeili, va a subir una canción el próximo viernes que se llama Canela. Yo ya la escuché, la verdad. Tuve el privilegio de ser de los primeros en escucharla y él está haciendo una dinámica para conocerlos junto con el malcriado. Así que vayan a ver sus historias para ver de qué se trata, de verdad. Esperen esta canción, igual deslicen para preguardarla y créanme que van a reventar las bocinas de su estéreo, de las bocinas donde sea. Así que vayan para allá de una vez. Me olvidaba decirles que sí, aquí está el micrófono que me rompió Tavo Betancourt. Ay, cada oportunidad que tenga lo voy a decir. Tavo, ya cómprame mi micrófono. ¿Qué onda, amigos de Badabun? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día excelente y maravilloso. Yo estoy disfrutando de esta preciosa vista porque me van a tomar unas fotitos para una revista que es una sorpresa. Si quieren saber, vayan a mi Instagram para que se enteren de todo el chisme. Porque tal soltera está de moda.